Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Lucerdos. Y estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en Fallentech. Y bueno, en este episodio lo que voy a estar haciendo va a ser un poco como decorar toda la isla, ¿vale? La veo un poco sosa o que no termina de seguir una temática, ¿vale? Así que voy a hacer un par de retoques. Y pues nada, en cuanto los haya hecho os los enseño, ¿vale? Entro a timelapse.
Pues mirad, gente, esto es lo que he hecho. Brutal, o sea, lo habréis visto en timelapse. He estado aquí media horita, bueno, un poquito más, tranquilamente aquí dándolo todo. Y yo creo que me ha quedado bastante guay la isla, al menos mucho mejor de lo que me imaginaba que iba a quedar. Ahora sí explico un poco lo que he hecho. Vamos a poner todo esto por aquí. Perdonad que a veces haga ruido con mi garganta, ¿vale? O todos hago lo que sea, estoy un poco mal de la, pues eso, de la garganta. Y pues nada, lo que he hecho ha sido, he añadido estos faroles con lava y varas de metal. Y he añadido obsidiana, también más varas de metal y un poco de agua a la granja de Blazes, ¿vale? Lo cual me ha hecho conseguir un pequeño toque que yo creo que mola bastante más. Y ahora lo que pasa, claro, diréis, joder, pero esto se ve como todo muy vacío, ¿no? Pues tranquilos, porque en el siguiente episodio vamos a rellenar un poco toda esta zona, ¿vale? Así que no os preocupéis por ello. Esta zona va a quedar rellenada, pero vamos, porque lo digo yo. Así que nada, así es como ha quedado esto. Yo creo que ha quedado guapísimo. Además, con los elevadores ahí a la derecha, que sirven para subir ahí con las elitras y luego lanzarme y poder volar infinitamente. Eso es sacarle partido a tu recurso, a tus recursos. Perdón que me haya dado hipo. Y pues nada, el árbol también lo he cambiado un poco. Bueno, más que un árbol, no sé si son garras o son un árbol, yo qué sé. Pero bueno, eso ya lo terminaré modificando porque no me termina de convencer. Pero bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Si sí, dejad un me gusta y nos vemos en la próxima. Adiós.